¿Cómo identificar y detener el cuerpo del dolor? Entonces, lo importante es detectar el cuerpo del dolor en cuanto surge, al comienzo, antes de que se apodere de nuestra mente, cuando surge como una emoción. Generalmente sabemos que es el cuerpo del dolor cuando la reacción emocional es desproporcionada respecto del evento que lo desencadena, cuando algo menor genera una enorme cantidad de infelicidad. Claro, algo menor sucede y uno estalla. Sí. Entonces, después de un tiempo, uno empieza a conocer qué tipo de situaciones son las que desencadenan nuestro cuerpo de dolor y podemos estar más atentos para cuando surgen estas situaciones. Si uno puede traer la conciencia hacia el cuerpo, puede sentir más fácilmente cómo surgen las emociones, ya sea una emoción pesada, de profunda tristeza, o una emoción colérica, de enojo, o lo que fuera, o tal vez un miedo intenso. Esa contracción. Hay tanta gente en la actualidad que está totalmente fuera de contacto con sus emociones porque viven solo en su mente. Entonces, lograr sentir una emoción en el momento en el que surge y reconocerla como el comienzo del cuerpo del dolor, como mi cuerpo del dolor. Eso debemos hacer. Si detectamos al cuerpo del dolor, no nos identificamos con él, porque el reconocerlo es nuestra conciencia. Y lo que evitamos es que el cuerpo del dolor controle nuestros pensamientos, porque echamos allí la luz de la conciencia. El cuerpo del dolor no puede apoderarse de la mente y hacer que pensemos lo que quiere que pensemos. Entonces, permanecemos con conciencia y podemos decir, ah, ahí está el cuerpo del dolor. Y ahí no logra renovarse, no controla nuestro comportamiento ni nuestras acciones. Lo que hemos logrado es contenerlo, no al suprimirlo, sino contenerlo a través de nuestra presencia.